cada mañana. En Cadena Dial. Dígame. Oye. Sí. Que estamos mirando el plato duche y que no pierde agua, ¿eh? ¿Qué? Que estamos mirando el plato duche y que no pierde agua. Que me ha dicho Angelines que estaba perdiendo agua por la junta. Sí. Y acabamos de levantar ahora mismo los azulejos y pérdida de agua no hay. ¿Dónde está llamando usted? Que me ha contado Gonzalo que tenéis problemas con la vertida del agua. ¿Dónde está donde ponéis los botes de la ducha? Pero bueno, ¿dónde está llamando usted? Ya, por eso te digo, y me haya dicho Paco que te llamara a ti, que se lo dijeras a Angelines, que ella dice que tiene la junta en casa. Pero que ¿dónde está llamando usted? Que tú no tienes por qué decirla si hay que arreglarlo o no hay que arreglarlo, Luisa. Pero si es que yo no soy Luisa. Es que tú te metes también en cosas que no tienes que meterte, María Ángeles. Pero que ¿dónde está llamando usted? Que me ha dicho que tú compres la silicona para que venga Paco luego y te la coloque, que no está aceptado el plato con lo que es el diámetro del baño. ¿Que dónde está llamando usted? No, si me ha llamado él a mí antes y me ha comentado que no, que a ver qué hacíamos. ¿Pero que dónde está llamando usted? Así que ya nada, habla tú con Paco, ¿vais a pagarlo hoy o lo vais a pagar el mes que viene? Vamos a ver, le estoy diciendo a usted que dónde está llamando. No, si a mí Genaro no me ha llamado, me ha llamado Carlos. ¿Que je Genaro ni qué niño difunto? ¿Que dónde está llamando usted? ¿Tú crees que es normal que María Ángeles haya dejado el plato ducha? Mira, me estoy acercando el teléfono, mira cómo funciona la ducha. Mira cómo funciona. ¿Tú crees que es normal que esté ella nada más que todo el día con el novio ese que se ha echado y que tenga nada más que todo abandonado aquí? Hombre, si tiene que estar atendiendo al novio. Si es que no van a sacar nada esos dos. ¿Y por qué lo sabes tú? Pues porque me ha llamado a mí Luis esta mañana, que dice que se ha enrollado con la del ayuntamiento. ¿Y yo con quién estoy enrollada? Tú no te metas en jaleo, Alfonso, que tú no tienes por qué coger nada. Vale. ¿Habéis ido a por aceite este año? Ya hace tiempo que hemos ido. ¿Y Luisa qué tal? ¿Ha tenido? Bueno, Luisa siempre igual, con lo suyo. Con lo suyo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y tú qué tal? Bien, nada, estuvimos podando el otro día. Sí, ¿qué tal? Pues nada, ahí estuve con José. Vale. Así que nada, ¿qué vais a hacer estas Navidades? Pues todavía no estamos seguros qué haremos. ¿Y vosotros? Pues nada más que romper nueces. Pues ya es algo, ¿no? Y nada, y por lo demás, nada, escucha, ¿cómo andáis por ahí? Bien. ¿Y qué se habla en España? ¿Qué dicen que hay? ¿Qué pasa? Que estamos con la crisis, todo el mundo dice. Ah. ¿Y vosotros? Aquí en Alemania, bien. Nada, sin problemas. Aquí va esto de rosa, en rosa. Uy, qué bien, hombre. Oye, ¿qué es de Carmen, la que se divorció? Pues mira, pasándoselo pipa. Nada más que ahí con uno y con otro lía todo el día. Después de todo, pues mira, eso que lleva por delante. Oye, ¿vendió el coche Luis? No, todavía no. Ve a ver si te interesa a ti. ¿En cuánto lo quiere? Yo es que no le he preguntado. Oye, ¿qué dicen por ahí de la Cantudo? Pues mira, que anda, que si es novia todavía, que si no es novio. Así estamos. Madre mía. Así que nada, pues escucha, que ya os llamamos en otro ratito. Vale. Venga, Luisa. Vale, da recuerdos por ahí. Venga, hasta luego. Oye. Dime. ¿Qué ha sido de Paco? Paco, bien. ¿Y qué hace? Pues mira, lo operaron y ahora está recuperándose. ¿De qué lo han operado? Del estómago. Ah, bueno, ya, pero si ese estaba nada más que todo el día liado. Pues ya, ves lo que pasa, ¿no? Pues nada, venga, Alfonsa. ¡Ale! Un abrazo grande. Igualmente, adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Atrévete con Javier Cárdenas. Atrévete con Javier Cárdenas. Y hola, buenos días. Llamaba por un anuncio que tiene usted en Cádiz sobre un apartamento para alquilar. ¿Hola? Sí, sí. Sí, que quiero información. Sí, pero mire, no lo tengo disponible ahora mismo, ¿eh? ¿Y sabe usted de alguien por la zona que nos podría dar información? No tengo ni idea. Ya. ¿Y otra persona conocida de ustedes que tuviera algún apartamento para alquilar? No, yo lo digo.
tengo ni idea porque yo no soy de aquí, no conozco yo gente. Que usted no es de ahí. No, lo siento. Vale, y otra cosa que le quiero comentar, más o menos cuánto están los alquileres por allí. Sobre 1.800 euros la quincena de agosto y 1.200 julio. 1.200 junio y lo de agosto un poco más cara, ¿no? Sí, sí. Sí. Y una cosa que le quiero comentar. Normalmente por allí, por esa zona, suele haber apartamentos un poquito más baratos. ¿De las características del mío, no? Porque el suyo es mejor. Claro. Tiene ascensor. Sí. Tiene gas ciudad, 127 metros, armarios empotrados, tres habitaciones, plaza de garaje. A ver, usted no está hablando de un apartamento, me está hablando de un piso. Del piso, claro, si es que por eso porque yo les digo. No, el piso no está disponible para alquilar, lo siento, que está ocupado, ¿eh? Ah, que lo tienen ustedes ya ocupado, ¿no? Sí. Pero normalmente ustedes cogen y cogen alquileres a gente que viene de turismo, ¿no? Ajá. No, ahora mismo está ocupado y está ocupado para una temporada, lo siento. Sí, y entonces tiene usted, por ejemplo, información de gente que esté por la zona ya para alquilar. Desde aquí no conozco yo, ni conozco a los vecinos siquiera. Que no los conoce, de acuerdo, mire, pues bueno, muy amable de todas las maneras. No, me lo quedaría, de verdad, me lo quedaría. Oh, bueno, señora. Vale. Adiós, buenos días. De todas maneras, una cosa que le quiero comentar. ¿Sí? Sí, una cosa que le quiero comentar. Normalmente por allí la temperatura, ¿cómo está? Cero. Me lo voy a alquilar. Me da lo mismo que me cuelguen. Voy a alquilarlo. Vamos ya a los abanicos. Ahí arriba todos. Pim, pam, 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 pam. Atrévete. Con Loco Mía. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, Atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Sí? Hola, Kay, muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, aquí información sobre el local este que tiene usted aquí, ¿no? ¿Pero dónde es el local? Vamos a ver. En Usera está alquilado, ¿eh? Ah, es el de Usera el que tiene usted alquilado, ¿no? Usted seguramente pregunta por el de Usera, porque el de Usera es el que tiene mi teléfono. El de Cosada sí, en otro teléfono. Ya veo aquí, por supuesto, con Usera usted, ¿no? El de Usera está alquilado, está. Ya. ¿Eh? Ya está alquilado, sí. Ya. Sí, por eso le digo que se puede aquí ya usted, con lo de Usera. Perdón, no le entiendo lo que ha dicho. Digo que se puede aquí ya usted con el de Usera, o anteriormente usted ya notaba que estaba así. ¿Que si lo he? No, digo que se puede aquí ya usted. No lo he quitado del anuncio, no. Claro, por eso digo que se queda aquí ya usted con el cuarto. El anuncio está puesto, pero está ya alquilado. Ya, pero aunque está alquilado, digo que se queda aquí ya usted con los sucesores. Esa palabra que dice no la entiendo. ¿Lo he alquilado? No, que se queda aquí ya usted. Es que no le entiendo lo que dice, la verdad. Perdóneme. Nada, no se preocupe, tranquilo, si tenemos toda la mañana. Me refiero que siempre quería usted ya con el tiesto anteriormente, con lo de los jardines. Con el florero. ¿Jardines, florete? Sí. El local este que está al lado. ¿El local? Sí. Que siempre aquí ya usted ya cuando lo tenía, o normalmente usted nota que está ahí la cosa, con el ladrillo. No entiendo. Nah, si es que no vamos a sacar nada con esta conversación. Digo que siempre aquí ya usted, con lo que es el alquiler. ¿Si lo es qué? Vamos a ver si nos centramos, porque no podemos andar, para hacer negocio no podemos andar así. Digo que si puedo quedar aquí ya usted, ya con... De aquí tú, con el local. ¿Aquí tú? Sí. ¿Y eso qué es aquí tú? Me refiero que de aquí ya con lo de las cosas estas de la inversión. ¿Si lo he alquilado por dónde? No, que si de aquí ya usted con la crisis. Me lo dejaron en enero y lo he alquilado en febrero. Ah, o sea, que ha ido rápido. Ha ido rápido entonces la situación. Sí. ¿No? Pero aquí, por supuesto, con la gente en sí, ¿eh? Sí, he tenido suerte. Sí. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sí. Bueno, porque he tenido suerte. Ya, pero de aquí, por supuesto, con la suerte usted, ¿no? O anteriormente usted ya había llamado a Remy Fuster. No le entiendo. Mire, perdone. Sí, no se preocupe. Sí, es que yo creo que son... Es que como estoy en un local, en un sótano, sí. Que hay veces que el teléfono... Pero digo que si viene aquí ya usted con Remy Fuster, cuando ya tuvo... ¿Eh? No, que nada, que he tenido suerte. Pero... Me lo han alquilado rápido, nada más que ya, eso. Ya. Pero de aquí, por Venga, supuesto... Pues... No, escuche un momentito.
Sí. Es que no estoy haciendo nada ahora y me gusta hablar por teléfono. Digo que se ve aquí ya usted con la gente que está viendo locales. ¿Que se lo he alquilado con la gente que está viendo locales? Sí. Lo he alquilado a alguien que estaba ahí en esa zona para una oficina y lo ha alquilado y le ha interesado, nada más que eso. Pero aquí, por supuesto, cuando usted fue al mercado entonces, ¿no? Allí... No, vieron el cartel puesto y a la semana de estar el cartel puesto lo cogieron. Pero aquí, por supuesto, con en sí, ¿no? Sí. ¿Y por bueno, perdone que... No, me deje... Es que yo no tengo tiempo tengo prisa. Ya, pero es que a mí me apetece hablar, es decir, haga el favor de no colgarme. Pero a mí no, perdone. Oiga, le pido por favor, no me cuelgue. Ya está todo solucionado. Oiga, por favor, oiga. Con Javier Cárdenas.